como ha podido ver, estamos llamando más a la conciencia, ya que hacer una ley municipal donde los días lunes y jueves se va a abrir los feriantes, prohibido ambulantes. Martes, miércoles y viernes es el mercado central. Y las ferias zonales en las diferentes OTBs es lunes y jueves. Se ha anulado lo que son los mercados, los abastecimientos móviles. Es una ley municipal donde indica el uso del barbijo obligatorio en Vinto, el decomiso de la mercadería en caso de los ambulantes para llevar a las personas que necesitan o a los hogares, y el arresto en caso que también no tenga uso de barbijo en el municipio de Vinto. Se han dividido por grupos lo que es seguridad ciudadana, intendencia, está apoyando esto la policía boliviana, el ejército y personal de apoyo de las diferentes unidades del municipio de Vinto para poder, más que todo, concientizar a la gente. Es una concientización donde ya va a ser disciplina y conciencia para poder mantener la distancia y tomar las medidas de bioseguridad del municipio de Vinto. Como puede ver, también se encontraron los carnets que hoy día solo pueden salir, terminación de carnet en el 1 y en el 2. No, entonces estamos controlando, mantener la distancia de los bancos también y revisando lo que son los canales de entrada. Más pedimos a la población nuevamente que tome conciencia todo el tiempo, la policía, el ejército, la alcaldía, la intendencia, no va a estar detrás de ellos, ya que se está levantando esta cuarentena paulatinamente. El día de hoy nuestra alcaldesa municipal ha asistido a una reunión de emergencia del eje metropolitano para tratar el tema también del transporte, que ya están desesperados, y ver los mecanismos de bioseguridad para que vayan transportando gente. Ya esta semana, desde el día de hoy, se ha habilitado lo que son ya las empresas, tienen que tomar las medidas de bioseguridad y transporte de su personal. Y recomendar a la gente que utilice el barbijo y manejar también el alcohol líquido en su bolsillo, chisguete, para poder desinfectar todo eso, ¿no? Conciencia a la población, más que todo, repito, conciencia y disciplina para que no podamos aumentar los casos en el municipio de Vinto. Los precios ya han bajado, como puede ver, estaba en un principio caro lo que es la fruta, la verdura, pero no podemos especular porque nosotros, Vinto, somos productores de verdura, tenemos en Combuyo, en Escaipata, tenemos la fruta que ya está llegando con normalidad, nuestra alcaldesa también gestiona para poder llegar a las OTBs más necesitadas, a la gente que necesita, y estamos contando también los precios. Tenemos un encargado de denuncias a la especulación de precios. Si usted ve un precio que está sobrepasando, como decía, el maple de huevo, que estaban vendiendo a 28 o 27 bolivianos, denuncie para ir al lugar, se va a verificar, si en caso que se verifique, se decomisa y se le puede iniciar un proceso por especulación y agio, ¿no?, que está permitido y es en el Código Penal. Entonces pedimos a la población que también nos colabore, esto es una tarea de todos, donde podamos combatir esta pandemia que es a nivel mundial. Si usted ve algún precio, no solo en el huevo, en cualquier producto exagerado o que sea vencido, venga a la intendencia, tenemos un personal específicamente que viene al lugar, verifica, se decomisa y poder dar los precios que ya están acorde al mercado que era antes. Este reportaje fue realizado por el equipo de comunicadores alternativos.